Las bajas. ¿Qué Totalmente. ¿Qué total... ¿Cómo andás? Total. Muy bien, muy bien, querido. Alegría de estar contigo hoy lunes. Bueno, impactado por eso que acaba de contar Ignacio Ortelli, ¿eh? de este intento de eh, ingreso a la casa de Sandra Petovelo. ¿eh? Tremendo. ¿eh? Es muy raro. mira hace más de dos meses que venimos diciendo que nos sentimos medio raro Es raro, sí, sí, sí. es raro. Eh, de William Shakespeare... Algo huele a podrido en Dinamarca. Sí, sí, sí. Eh, sí yo sí, creo sí, que sí, los muchachos sí, están haciendo travesuras, los servicios. Viste que te, te dije que la AFI está intacta. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que lo comentaste, ¿eh? El kirchnerismo carpeteando y buscando pruebas y haciendo el quilombo. Este no me gusta, no me gusta para nada. Viste en este país, acostumbrado tanto a los bombardeos, el día sí, que, que no pasa nada, decís, bueno, ahora viene la atómica. Dios quiera sí, que no. Sí sí, 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 sí. Efectivamente, pero un hecho inquietante, realmente. Así que recién nos llevar el adelanto, Ignacio, que por supuesto te pone. Eh, te, como vos bien decís, te, te, te estremece, ¿no? Porque decís, no, esto esto no debemos permitir que pase, no debería pasar nunca más en la Argentina. Vos fíjate ¿no? que debemos quererlo el gobierno, porque nos fastidia esto que pasa. No es que decimos, es una noticia es como si nos pasara a nosotros ¿eh? porque Sí, claro, pero además yo te digo eh, y, se, y lo diríamos también de cualquier gobierno, de una situación, Por supuesto. Así, también, me me llamaba la atención esto que decía Ignacio, que la ministra no tenga una custodia en su casa, porque habitualmente una ministra con un ministro con tanto nivel de exposición, ¿viste que al margen de los desplazamientos siempre que suele quedar una custodia en la casa, ¿no? Eh. De una persona cuanto menos, ¿no? Bueno, ahí me pasaron unas fotos de mi Fabiola Yani es en España, nada, nada malo, paseando sí. por el Museo del Rastro, por el, ah, tremendo, por el Pasaje tremendo. del Rastro. ¿Quién paga eso? Y, no sé, con un custodio, un muchacho grandote, con la, la uh -huh. riñonera. Y nosotros pagamos, ¿qué, qué va a pagar? Sí, este, tremendo, ¿no? Pero, 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 te repito, el regreso de Alberto a querer explicar cómo se gobierna, no, eh, no. todo esto, no, no, pues ya por lo menos detectamos quiénes son los fastidiosos. Ahora, viste que siempre me preparo una pregunta para hacerte, ¿no? Sí, sí. Eh, mejor dicho, para compartir con vos. La pregunta de por hoy supuesto. es, ¿los dictadores nacen o los hace el pueblo? Es una pregunta muy interesante la que vos decís eh, eh, realmente. Y yo creo que hay una, una conjunción. Que el que tiene esa vocación de ser dictador tiene la personalidad para eso, ¿no? Sí. Claramente, ¿no? Ni vos ni yo podríamos serlo en nuestras vidas como tal. No, no, no saldría bien. Pero de, después de estar las circunstancias, ¿no? De, de las personas que, que, o de sociedades que a veces, no siempre, pero en un determinado momento, los apoyan y demás. Y es una conjunción realmente tremenda y fatal, ¿no? Porque yo lo que creo es que eh, la, la, la victimización es la mejor excusa de la vagancia. Sí. Y, y yo creo que con un gobierno normal, como puede ser el de mi ley, eh, uno en un momento, tarde o temprano, si las cosas se emparejan va a tener que salir a laburar. Ahora, si sí. vemos que vamos a tener que salir a laburar y lo queremos voltear, los sindicatos, el kirchnerismo, sí, sí. estamos armando a propósito un, un tipo que para defenderse tiene que usar la fuerza, tiene que sí, usar claro, la ley, claro, claro. ¿no? y ahí es un sí, sí. momento ideal para nosotros y no laburar, ¿viste? Y, y que se pudra sí. todo y volver a un status quo anterior. Sí, sí, por supuesto, lo cual sería lamentable. No, por eso lo hablamos siempre contigo, ¿no? Uno necesita que al gobierno le vaya bien significando que le vaya bien, que genere bienestar para todos. ¿no? Y por eso, digamos, ojalá gobierno, uno le decía al gobierno que abra los oídos, ¿no es cierto? Ah. Para no creer que todo lo que está haciendo está bien y para ver ah. dónde están las cosas que deben mejorar, ¿no? no y, y que le vaya más que mejor. Porque sí. es así, ¿viste? A nadie le conviene salvo... A los que se enriquecen afanando guita en el Estado. ¿viste? A no, no. Que... Mirá, eh, el ejemplo mejor, eh, Mavi, es la crisis del 2001. Digamos, ¿Qué nos trajo la crisis del 2001-2002? El kirchnerismo, claro. Digamos, un, un sistema plenamente autoritario. Así que es muy pertinente lo que vos planteas. Pero un sacamos, sacamos un gobierno de, 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 de la rúa que, ¿te puede gustar o no? Pero democrático, normal, un gobierno tranquilo. Claro, claro. Mira, yo te digo que era un gobierno que si lo hubieran dejado los cuatro años se iba a ir como Ilia, ¿no? Eh, sí, sí, cierto. Sí. Hasta luego, gracias ese por El gobierno todo. ahí co cometió ese error de comprarse esa pelea entre De La Rúa y Chacho Álvarez, que fue que fue letal, ¿no es cierto? Terrible. Pero digamos pero es un buen ejemplo para esto, miren, porque efectivamente de las crisis o se sale o va a la anarquía. ¿O va a ser autoritarismo? Vino el kirchnerismo, un régimen y una concepción plenamente autoritaria. Fascista. Sí, 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 sí. Cuando vos empezás a analizar con vara raza las prohibiciones, los carpetazos a los periodistas, sí. las agresiones, fascista. No hay que tener miedo Totalmente. a veces. Mira. ¿Eh? O Obvio, ese gobierno nos quería llevar a Venezuela. No nos llevó a Venezuela porque aquí, digamos, los, eh, la, los regímenes cívico militares por suerte se terminaron, ¿no? Porque es lo que tiene Venezuela. Uh -huh. Pero eh, eh, en la idea estaba esa. Bueno, como decimos siempre que nadie nos va a decir nunca ninguna entrega de premios y gracias a una veintena de periodistas que nos hemos jugado entero para que no suceda. Cuando encima nos puteaban por la calle. Pero bueno. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Ya así, porque la justicia, cuando se puso actual era tarde siempre. Ah, ya es? pasamos la laguna, logo Godrero, tratemos de no ir para atrás de nuevo. Totalmente, efectivamente, Barry. Pero me sigo haciendo esa pregunta, Nelson, te juro. ¿Sí? Porque no puede sí. ser que en este país eh, pidamos a gritos un autoritario. No, no, no puedo creerlo. No, ¿No puedo creerlo. No, no. es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y hay que luchar fuertemente contra eso. Por ¿eh? supuesto, yo, con todas yo, 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 las armas que es la palabra y la libertad. Así es, ni más ni menos, querido. Abrazo, Nelson, querido. Abrazo, grande alegría compartir cada pase contigo. ¿eh? Abrazo enorme. Buen programa con todo arbusio, tu equipazo. ¿eh? Hasta mañana. Chao.